Hola amigos de Radio Control Total, bueno pues estamos en este nuevo video, otro desempaque. Bueno pues déjenme mostrarles de qué se trata. Dejen hacer aquí un acercamiento para que vean esto. Acaba de llegar, aquí estamos, miren. Dice Bruceless ESC. Pesó 83 gramos y lo valuaron en $3.56. La verdad no recuerdo. Si esto es lo que costó, serían... sí, más o menos... No, no es cierto. Es más de esto. Salió como en... En $6 más o menos. Bueno, pero ellos lo marcan así. Bueno, es un controlador electrónico de velocidad para motores sin escobillas. Vamos a abrirlo, a ver si se puede aquí. Bueno, sí se puede. Ah, miren también lo que vino, si sí, ya no recordaba. Bueno, ahorita vamos viendo. Aquí ya no hay nada, parece que ya no. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, vemos primero estas. Estos son los portapilas. Aquí está. Miren esto. No, pues sí está de primera la calidad. Dejen hacer un acercamiento para que vean esto. A ver, aquí está. Miren. Es para las baterías. Estas de litio. ¿Sí? Y aquí entran. Dejen hacer un poquito para atrás la toma. Aquí está. Esto yo lo traje para sustituir esta pieza, miren. Recuerden que ya hubo un video, pues bastante atrás, que yo les puse esto, esta cajita que yo la hice. Aquí la tienen, y bueno, vean, son para cuatro baterías, pues este es igual para cuatro. Obviamente, pues aquí no hay conexiones, no hay nada más que es estas laminitas de contacto con las baterías. Ya uno tiene que hacer conforme a las necesidades la conexión. Pero esto es para sustituir estas. Bueno, pues qué bueno. Es para el aerocoche, para este otro carro que tenemos por ahí ya proyecto. Y bueno, pues qué bueno. Qué bueno que ya llegó esto. Llegó creo que en 20 días más o menos, no, 29 días aquí a México para las baterías de las computadoras portátiles. ¿Sí? Bueno, pues entonces esto es así. Ya más adelante les haré el tutorial de cómo estoy haciendo esto de las baterías. Ahora viene esto, que es la pieza más importante. Bueno, es la primera vez que me llega algo con, pues se supone que es un instructivo. Vamos a abrirlo. Ah, sí, miren el manual. Esto es para el motor que ya había hecho el desempaque. Es el instructivo. Bueno, pues está bien esto. Aquí está. Bueno. Pues hay que echarle una lectura. Nuevamente viene en inglés. Lo bueno que no es chino. Pero bueno, pues así es esto. Bueno, ya lo estaremos checando. Vamos a ver esto. Déjenme acercar un poquito la toma. A ver de qué se trata. Esto ya. Miren nada más. Bueno, esto sí tiene... Ay, miren, esto no sabía que iba a venir. Son las bananas. Bueno, aquí nosotros le llamamos banana. Ay, trae hasta su termoencogible. Oh, pues está muy bien. ¿Esto qué es? Es un doble adhesivo. Bueno, pues qué bien. Vamos a ver esto. Déjenme acercarles la toma.
Aquí está, miren, para 60 amperes. Dice que por medio de USB se puede programar. No lo tengo, el programador. Pero bueno, pues esto sí se ve de mucha, mucha calidad. 2 a 3 lipo o de 4 a 9 de níquel MH. Tiene su pequeño ventilador. Esta es la conexión para el motor. Sus tres cables para el motor. Este es para la batería. Luego aquí tenemos esto. La verdad no sé qué sea. Bueno, aquí trae unos condensadores. Posiblemente, bueno, algún refuerzo para que aguante el amperaje. O tal vez para la programación. Aquí queda la programación. Bueno, esa es la idea. ¿Esto qué es? Ah, es el switch prendido y apagado. Y la conexión que va hacia el receptor. No, pues sí está. Está muy, muy, muy bien. Con muchísima, muchísima calidad. Bueno, pues ya, ya lo estaremos probando. Me encantó esto. Me gustó mucho. Este sí trae bastante cable. Porque el otro, el que es para motor con escobillas, trae muy poquito. Este sí trae. Aquí está, trae bastante, son 20 centímetros. Y bueno, pues la calidad está de maravilla. Aquí trae un botoncito. Dice set. Ya veremos de qué se trata. Este cuerpo es de aluminio, el disipador y aparte con ventilador. Posiblemente esto sea para el ventilador, no lo sé. Tal vez, puede que sea. Bueno, pues esto está muy, muy, muy bien. Bueno, pues aquí se los dejo. Claro, les voy a poner el enlace. La verdad costó bastante económico. Aquí en México los anduve viendo los precios. Y bueno, ni siquiera pensar de comprarlo aquí en México. Costaba 4 o 5 veces más el precio. Y miren, pues acá allá en China, yo vuelvo a repetir, dicen que las cosas de China no sirven, pero a mí me están funcionando. Tal vez ya para dedicarse profesionalmente, ya para competencias, para ya cosas muy extremas, a lo mejor sí no va a funcionar, pero a mí me están dando el resultado. Para mí se me hacen cosas de muy buena calidad. Les pongo el enlace de esta compra. Para que ustedes traigan los productos, que bueno, pues la verdad sí los recomiendo. Son de muy buena calidad. Yo sí, la verdad, pues luego me voy a meter a las tiendas de radio control aquí en la Ciudad de México y pues este controlador de velocidad no le pide nada a los que venden en las tiendas de aquí, que son americanos, incluso algunos europeos, pero la verdad no le pide nada. Ya en el trabajo, bueno, pues ya los probaremos, ¿verdad? Pues aquí les dejo esto, amigos. Denle dedito arriba, compartan el video, suscríbanse, por favor. Activen la campanita de las suscripciones para cuando yo suba un video, pues les llegue la notificación. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Gracias.